estamos rodando una de las escenas en la que va a haber un poquito de acción, en la que ya se enfrenta con las varitas y tal. Y bueno, pues nada, está siendo un poco complicado, el terreno ha subido el nivel del río y esto es así, nunca tenemos un rodaje fácil. Nosotros a casa de los gritos y vamos a rodar la escena en la que vamos a torturar un poquito a Teddy. Hoy es el último día de rodaje, nos encontramos en la biblioteca de la Universidad de Granada y bueno, resulta increíble ver cuánta asistencia hemos tenido hoy, cuántos extras se han animado a formar parte de este ilusionante proyecto. Bueno, estamos en el rodaje de un corto de Teddy Lupin y vamos a hacer de figurantes, de profesora figurante en este proyecto. Ya estamos realizando un curso de maquillaje profesional y hemos venido a hacer las prácticas del rodaje que nos han seleccionado para venir a un grupo de alumnas y es una experiencia súper chula y sobre todo que nos puede ayudar a abrirnos muchas puertas en este mundo. Un proyecto, la verdad, que muy chulo porque es bastante interesante el poder trabajar en este sitio tan bonito como es la Biblioteca del Hospital Real. Un equipo de profesionales súper cariñoso y muy bueno. Y nada, seguimos haciendo este tipo de proyectos, colaboraciones para que nuestras alumnas estén realmente preparadas para la hora del maquillaje, cuando acaben el curso profesional, de enfrentarse de un set de rodaje, de diferentes profesionales. Y la verdad que son prácticas súper chulas que hacemos en la escuela. Agradezco que en ese momento se les ocurriese la idea a Sarai y a Miguel Ángel, en plan de, oye, ¿hacemos un corto? ¡Claro! Porque vamos, o sea, he tenido mejor experiencia en años, esto es genial. Pues la experiencia para mí ha sido una pasada, o sea, todavía no me creo que esté aquí rodando. Y, o sea, es que era un sueño que quería cumplir y es que no tengo palabras, estoy muerta de nervios todavía después de haber grabado. Bueno, pues este proyecto nos ilusiona mucho, nos parece que se va a rodar en un marco incomparable, como podéis observar en la Biblioteca General del Hospital Real, en la Universidad de Granada. Y estamos todos muy ilusionados porque es algo que no hacemos a menudo y la verdad que estamos participando con muchas ganas y deseando que todo salga muy bien. Desde el principio todos me han dado la bienvenida y ha sido estupendo. La verdad es que colaborar con todos los personajes que ya estaban en el rodaje y con todos los extras aquí en la biblioteca de la Universidad de Granada ha sido una experiencia increíble. Y me ha encantado. La verdad es que desde siempre me ha gustado Harry Potter y la historia y la magia y ser actor es lo que te permite realmente, es la parte buena de ser actor, te permite hacer cosas que nunca puedes hacer cuando eres tú mismo.
soy aprendiz. Es mi primera experiencia como actriz, nunca había pensado que fuera a hacer una experiencia así. Encima Harry Potter, que es, me encanta, y la verdad que me lo estoy pasando muy bien, solo que hay muchos nervios porque tiene que salir todo bien, hay muy poco tiempo para rodar, el tiempo, las horas, pero muy buena experiencia. Pues para mí ha sido la primera experiencia que he tenido dentro del mundo del cine. Me ha sorprendido porque siempre visto desde fuera parece otra cosa diferente, pero una vez que estás dentro creo que tiene una parte que enamora. Nos estamos dando cuenta de lo duro que es la vida de un actor. Se pasa hambre, se pasa sueño, pero la verdad que es bastante impresionante. Nunca había estado viendo todo el montaje, todas las cámaras, ver a los actores actuar y tal. La verdad que está bastante chulo y nos lo estamos pasando muy bien. Al final me voy a echar una novia aquí, ¿sabes? Porque es que se han puesto aquí voluntarias para ligar conmigo y claro, pues sí, yo lo entiendo, sí lo sé, pero es que yo soy malo. Yo no lo hago para estas cosas ni para tener novia ni nada.